Damas y caballeros, día especial importante para Adrián. ¿Por qué? Halloween. Los Halloween en Puerto Rico ya son como una semana antes, ¿verdad, Cari? Sí. Halloween es el día 31, que es este jueves, pero ya los centros comerciales tienen diferentes actividades, así que Adrián va a estar toda esta semana dándole paleta al disfraz de Baby Shark y lo van a ver. Si usted va con su hijo o va a estar en un centro comercial, probablemente va a ver a Adrián con su disfraz de Baby Shark. Hoy es la primera actividad que vamos a estar aquí en San Patricio. Estamos entrando por el... ¿cómo que se llama esto? El Liberty Square. Y Adrián ya está listo. Vamos ahora a una actividad que hay, creo que de media hora. Es con taquilla y todo, es gratis, pero necesitaban taquilla. Y si usted vio el blog del año pasado aquí, tengo la pollina como rara, ¿verdad? Si usted vio el blog del año pasado, aquí habían dulces de calidad. Y pues como Adrián no se puede comer todos esos dulces, pues papá lo va a ayudar a consumir esos dulces. Así que mira, aquí está Baby Shark. ¡Tía, rey, la fila que hay! Ya Adrián hizo el recorrido de Hershey Wind, se llama. Está en el... esto no es un anuncio, pero si usted quiere venir con sus hijos, está cool. A ver, está cool para el recorrido y ya le dieron... este es para papá, ¿verdad? Ok, está bien. No, este no, ese es para él. Vamos a dar una vuelta ahora vestido de bicho, Adrián. Ay, Adrián está, pero la tienda favorita de Adrián no es Toys R Us. Bueno, Toys R Us no existe, pero no es nada que tenga que ver con juguetes. Su tienda favorita, ¿cuál es, Cari? IKEA. Y en IKEA también hay jolgorio, ¿verdad? Sí, vamos para allá. Es que IKEA tiene el carrito pequeñito, que le gusta. Para comerme algo. Entonces, Adrián está como que bregando con los dulces. Y él, pues, como una persona que comparte, pues miren el que él me va a regalar. De todos los dulces que ya te comiste uno, ¿cuál es el que tú me vas a regalar? Coquito. Que nadie se come. Coco. Esto no se lo come nadie, Adrián. Coco. Mamá, que no tiene alma, es la única persona que le gusta eso. El coco de chocolate sabe muy bueno. Malísimo, igual que la menta con chocolate. Es el de menta, ese... ah, sí, ese tampoco nadie se lo come. Gracias, Adrián, por compartir. Yo no sé si yo voy a poner este blog junto con otro, esto es un día nuevo, no sé, me disculpan, pero ya estoy en nuestro Uber de camino a Salinas. Mira, estoy con Angelo, estoy con Armando. Armando vino bien elegante. No, Armando vino, Yo vine con Mahones porque estaba haciendo cosas con Adrián. Yo nunca he ido a esta reunión y pues, que he presentado. Sí, ya nosotros fuimos el año pasado a esta reunión, en la reunión de la Comisión de Mountain Bike. El año pasado pues nos terminaron odiando. Es casi lo mismo, esto es política, es lo mismo. Así que vamos por aquí con nuestras nuevas propuestas para mejorar el ciclismo puertorriqueño y hacer que los jóvenes se desarrollen. Vamos con esa mentalidad. Ya estamos en las facilidades del albergue olímpico. Mira la elegancia de... mira para allá. No, mira, hombre, como... hecho, vino con tenis nuevo y todo. Es mi primera vez, tengo que ver. Mira, sí. No, y el olorcito que tiene un olorcito. Huele rico, que... ¿verdad? No, está espectacular. Mira, ya estamos en el salón donde es la reunión. Aquí ya está parte de todas las personas que están aquí. Bueno, allí, Ángelo, yo tengo que estar cerca de él. O Armando tiene que estar cerca de él porque Ángelo es una persona bien volátil que no sabe hablar con tranquilidad y él tiene que rápido formar un jabolú. Así que tenemos... mira, ya está tirando tiros de balas de salva. Así que Ángelo tenemos que estar cerca de él. Y abajo poner la papelada. Sí, exacto. Este va a ser intermediario, mediador, pero Ángelo ya está. Aquí está el señor presidente, mira, ahí está el presidente, el secretario, el presidente de la federación. ¿Y qué es Daviana? Tesorera. Tesorera, creo que es. Daviana está aquí detrás. De conocer. Está Jacob vendiendo su ropa, mira. Mira lo que me acaba de dar Padrián de Superior. Cuando Adrián vea esto ahora en casa, sabes que va a dormir con él puesto. Esto va mañana para la escuela con él. No va a haber quien se lo pueda quitar. Mira esto, para tu nene.
Y ahí está, mira. Donde quiera que hay, tiene la ropa, se para y te la venden sin problema ninguno. Y está saliendo todas las personas de la reunión. Una reunión muy productiva, tengo que decirlo, que es una reunión muy productiva. Y muy productiva para Jacob, que ha vendido como 7 pares de ropa ahí. Bastante bien. Tengo un mensaje súper importante, la fecha de cuando arrancamos el programa de radio. Eso se lo voy a decir en unos minutos, porque antes quiero darle un poquito de contexto de las cosas que se hablaron en la reunión. Para todos los corredores de mountain bike de la federación y de la comisión, pues este año, en vez de 10 carreras como fueron el año pasado, este año se van a hacer 8 carreras. A mí me parece que es excelente. 8 carreras van a correr desde febrero 2, que es la primera, que es el SDAO, hasta julio 6 o 7, creo que era. Ese primer fin de semana de julio, por ahí, era 6, 7, 8, algo así por ahí. Van a correr esas 8 carreras. De las mejores cosas que se hicieron en esa reunión fue que se cambiaron 2 carreras por 2 carreras nuevas. Van a haber 2 carreras totalmente nuevas, Barranquitas, que no se corría desde el 2014. Una ruta bastante interesante, que le han metido bastante taller allá arriba. Y esa va a ser como a mitad de temporada. Y a finales de temporada va a estar Ceiba. Creo que hay una ruta en Ceiba en la base Reymi, que usted la va a ver aquí cuando yo la vaya a practicar. Yo creo que estas 2 carreras y sobre todo, como están ubicadas, que una es a mitad de temporada y otra a final, yo creo que van a tener la gente bien motivada. Y entonces hubo unos cambios también, habían 19 categorías, se bajaron a 15 categorías, hubo unos cambios también, así que va a estar bien interesante la temporada de mountain bike. A toda la gente que ha estado apoyándome en este canal, siempre sabes que estoy súper agradecido de ustedes. Hay mucha gente que me sigue desde que yo estaba en radio. Pues vuelvo a la radio este jueves 31 de octubre, día de Halloween, a través de la nueva 94 en SBS, 994, 94.7, 94.1, 103.1, creo que es la otra frecuencia, esa me la tengo que aprender, y 622-9470 es el número. Y también nos puedes escuchar si estás fuera de Puerto Rico a través de la app La Música. Ahí nos puedes escuchar si estás en cualquier parte, en China, en Australia, en donde sea, nos puedes escuchar ahí de 3 a 7 todas las tardes, de lunes a viernes, 3 de la tarde a 7 de la noche, en vivo. Arrancamos este jueves, día de Halloween. Así que separa esa, pon el calendario, pon las notificaciones para que no te pierdas ese momento histórico en la radio puertorriqueña. Estoy bien contento. Me tiene medio cagado que no conozco la consola bien y no conozco el programa. Pero pues he estado dándole esta semana. Dándole no tanto, como que viendo. Porque pues, por ejemplo, cuando yo empecé en radio, yo practiqué usando todo eso en madrugada. Pues aquí lo voy a practicar el día que yo arranque a las 3 de la tarde. Así que si quieren escuchar el par de baches, pónganlo este jueves a las 3 de la tarde en la 94 o en el Apla Música. Y vamos a pasarla bien. Ahí voy a estar con Macetaminofen, con Alexi y con Marisol. Vamos a estar todas las tardes ahí. Así que tienen, ya saben, todas las tardes 3 a 7, la 94 es lo que ustedes tienen que escuchar. Suscríbete y obviamente ese día voy a grabar.